Don Esteban, un anciano cuyos días transcurrían con calma en su pequeño pueblo rodeado de bosques. A sus 80 años, Don Esteban encontraba consuelo en la soledad y la naturaleza, pero algo faltaba en su vida: compañía. Sueños de tener una mascota lo invadían mientras observaba a los perros jugando en el parque. Un día, mientras caminaba por el bosque, escuchó un llanto lastimero que lo sorprendió. Siguiendo el sonido, encontró a un pequeño cachorro abandonado con hermosos ojos dorados que parecían suplicarle ayuda. Don Esteban no pudo resistirse a su encanto y decidió llevarlo a casa. Sin embargo, desconocía que aquel tierno cachorro no era un perro, sino una loba huérfana. En casa, la loba se adaptó rápidamente a su nueva vida, jugueteando con don Esteban y explorando cada rincón. A medida que crecía, sus instintos de loba comenzaron a manifestarse, aunque don Esteban no tenía idea de ello. Ambos compartían momentos maravillosos, como paseos por el bosque y noches tranquilas junto al fuego. El pueblo comenzó a murmurar sobre el misterioso perro de don Esteban, ya que su aspecto era inusual para un canino. Sin embargo, el anciano no prestaba atención a los comentarios, estaba demasiado ocupado disfrutando de la compañía de su fiel amiga. La loba, a su vez, demostraba un amor incondicional hacia su querido dueño. Un día, mientras don Esteban y la loba exploraban un sendero poco transitado en el bosque, se toparon con un cazador furtivo. El hombre, sorprendido por la presencia de una loba tan cerca del pueblo, sacó su rifle y apuntó hacia ella. El corazón de don Esteban se llenó de pánico mientras se interponía entre el cazador y su amada loba, suplicando por la vida de su compañera. La loba, con sus instintos salvajes intactos, notó el peligro que acechaba y en un instante saltó hacia el cazador, desarmándolo con su poderoso aullido. El hombre, sobrecogido por la valentía de aquel animal tan singular, decidió retirarse sin causar más daño. Don Esteban y su loba habían vencido la adversidad y en ese momento la conexión entre ellos se hizo aún más fuerte. La noticia del valiente acto de la loba se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Las personas comenzaron a reconocer la nobleza de aquel animal y la percepción sobre su inusual apariencia cambió. Pronto, la loba adoptada por don Esteban se convirtió en una figura icónica, un símbolo de coraje y lealtad en el pueblo. Los años pasaron y don Esteban y la loba siguieron compartiendo su vida juntos. A medida que el anciano envejecía, la loba se convirtió en su protectora y compañera incansable. En sus últimos días, don Esteban sonreía al recordar cómo una loba había entrado en su vida haciéndose pasar por un perro, cambiando su destino y el de todo el pueblo. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, don Esteban cerró sus ojos en paz, rodeado del amor incondicional de su loba adoptada. En el pueblo, su historia perduró como un testimonio del poder transformador del amor y la conexión entre especies diferentes. Desde entonces, la loba y su amistad con el anciano se convirtieron en una leyenda, recordándonos que a veces, lo que más necesitamos puede llegar a nuestras vidas de las formas más sorprendentes.